¿Quién dice que no hay mujeres comediantes? Traemos otra más increíble. Hay diversidad, ¿ah? Por ahí hemos soltado uno que otro que es diverso. A ver, adivina quién. Te estás perdiendo todos estos teloneros por no estar suscrito a Elegante Pase Adelante. ¿Qué te hace pasar, Raúl? ¿Qué te hace? ¡A todos los shows de tu amigo Tommy! Menos unipersonales y lo que digamos. Pero puedes estar a los... Están grabando a todos. ¿Sabes qué más? Te regalo. El Eres Basura también. Puedes entrar a los Eres Basura, sí. ¿Qué haces pagando 50? ¡Oh, te jata la mitad, huevón! Ya con ir a dos, ya ganaste ya. Ya me estás cagando. Si vas a dos, a tres, me cagaste ya. Hay que hacer un arreglo. Te pago 25 soles, pero no vengas. Así que sin más preámbulo, vamos a presentar a la señorita del día de hoy. Hoy presentamos Janet Cachay. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo la están pasando? Bien, bueno, yo soy Janet Cachay y sí, la gente apenas me ve, lo primero que me dice es, ¿tú, Cachay o no Cachay? Y yo indignada, amiga, porque yo no Cachay. Yo recontra Cachay. Bien, pero ¿de dónde proviene este apellido? Porque sí, es un apellido, ¿ok? No sé si ustedes conocen a un moreno que salió en la tele y que es bien feo. El negro Cachay, sí, él es mi papá. Él es mi papá, sí. Y la gente normalmente cuando me ve me dice, oye, pero tú eres igualita a tu papá. Y yo no sé si eso es un insulto o un halago. Pero sí, aquí donde me ven, ser linda en el Perú es un privilegio. Y más si tu viejo es feo, ¿no? Pero a las bonitas también les va mal, ¿o no, chicas? Si no, mira a Karol G. Mira, con tan guapa, con tan un cuerpazo, con tanto dinero... Le hicieron cachuda. ¿Qué me espera a mí que soy mortal? Sí, y también puedes ver, por ejemplo, a Shakira. También tenemos a otra. Pero déjame decirte que nosotras las mujeres somos inteligentes para todo. Y más si se trata de ser infiel, ¿sí o no? Obvio, ya ves, hay varias, claro que sí. Obvio, somos súper inteligentes. ¿Tú qué crees que Shakira no le ha sido infiel a Piqué? ¡Cachudazo! ¡Claro que sí! Solo que eso, la sabemos hacer. Por ejemplo, ¿qué nombre le ponen las mujeres a los amantes? No, primero vamos a empezar por los inservibles. Los hombres. ¿Qué nombre le ponen los hombres a las amantes en el celular? Juan Mecánico. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre le ponen? Pichanguita también, cuidado. Cuidado con las pichangas. En cambio, mira, nosotras las mujeres lo ponemos de tal forma en que el inservible no se dé cuenta. Por ejemplo, ¿qué nombre le ponen las mujeres a sus amantes en el celular? Mónica, dice. Ya te tienen chequeado, ya fuiste, ya. Les ponen, por ejemplo, las mujeres, un consejito así, ¿no? Pónganle, le ponen manicura. La manicure, ¿no? Me está llamando la manicure. Me voy al spa, me está llamando el spa, ¿no? Miren, yo les voy a dar un consejo, chicas. Ustedes, cuando se estén arreglando y tu pareja te pregunte, ¿no? ¿A dónde te vas? ¿Por qué te arreglas? Tú dile, hermana, con confianza, me voy a ver con mi amante. Sí. Cosa que el día en el que te encuentra algo, te va a preguntar, ¿no? ¿Qué fue? Y tú le vas a decir, ¿yo cuándo te he mentido? Yo siempre te he dicho la verdad. Y funciona, a mí me ha funcionado siempre. Bien, pero aquí donde me ven, soy animadora infantil. Sí, soy animadora infantil, aunque no lo crean. Hace 8 años, pero no por gusto, sino por necesidad. Sí, pero hay muchas cosas buenas de ser animadora infantil, como por ejemplo, es que me dan comida gratis. Sí, lo malo es que tengo que ir a trabajar, ¿no? Un poquito complicado ahí. Otra cosa muy buena es que puedo fingir que me caen bien los niños. Sí, pero no puedo fingir con mi hija. Está complicado ahí, porque sí, tengo una hija de 6 años. Y les comento, desde que mi hija llegó a mi vida, me ha cambiado muchas cosas. Hace 6 años que yo no sé lo que es dormir bien. Pero está bien, yo no cambiaría a mi hija. Hace 6 años que no sé lo que es cagar con la puerta cerrada. Pero está bien, no cambiaría a mi hija. Hace 6 años que no me hacen una rica sopa. Este dato solo es informativo, hermanos. Al final voy a dejar unos formularios, los interesados ahí, por favor. Pero mi hija sabe de que yo soy animadora. Sí, y en el colegio le preguntaron, ¿no?, cuál era el trabajo de cada papito. Lo malo es que ella no sabe explicarse bien. ¿Ok?
Y le preguntaron, ¿no? Emilita, ¿en qué trabaja tu mamá? Y ella dice, mi mamá trabaja de noche. Con su uniforme de lentejuelas. Y cuando termina, le pagan. Ese día, las mamitas me eliminaron del grupo de WhatsApp. Sí, pero los papitos me agregaron al suyo. Entonces la chamba no falta, hermanas. Ahí estamos empoderados. Bueno, aparte de ser puta, también soy... ¡Ay, no! Se me pasó. También soy codependiente tóxica. Y yo soy orgullosa de decir que soy codependiente tóxica. Sí. Ay, yo creo que... Chicos, abracen a su tóxica. Abracen a su... Mira. La mira. No la abraza. El otro la abraza, pero el otro la mira. Tiene miedo. Eso. Poderosa esa tóxica. Sí, yo soy bien tóxica. ¿Eh? Y no, yo no tengo problema en decirlo. Por ejemplo, si mi flaco es chamo, yo le cargo su mochila de Rappi. Ese tipo de tóxica soy. Soy tan tóxica que si mi flaco es choro, yo me vuelvo su gringalla. Así que véndanme bastante pollo. Otra cosa es que si mi flaco es actor, ahí me vas a ver, haciendo malabares en el semáforo con él. ¿Sí? ¿Por qué no? Hay que apoyar al novio, ¿sí o no, amiga? De todas maneras. Otra cosa que también me pasa es de que la gente normal conoce a sus parejas pues en el colegio, ¿no? En la universidad. ¿Ustedes dónde creen que yo conocí a ese payaso? En el circo. En el circo, ahí lo veías, vendiendo globos, vendiendo narices, con su sonrisa pintada. Falsa, pero pintada. ¿Quién se iba a imaginar que era tremendo desgraciado? Nadie. Y tú me dirás, Yané, ¿pero cómo te enamoraste? Señores, todo entra por los ojos. Y yo lo primero que le vi fueron los zapatos. Hermana. Pero no me malinterpreten porque no fue lo único que le vi. También él me dijo que hacía no sé si han escuchado, me encantaba a mí lo que hacía con las manos. La globoflexia. Para los que no saben, la globoflexia es el arte de hacer figuras con globos. Perritos, espaditas, ¿no? Y me dijo un día, ¿sabes qué? Te voy a enseñar. Pero se olvidó los globos. Entonces solo hicimos las figuras. Yo me puse de perrito, me metió la espada. 6 años me duró esa clase. Yo pensé que era gratis. De verdad. Y él es un gran payaso. Es un gran payaso, sí. Porque cada vez que le hablo sobre su paternidad, se lo toma con mucho humor. Y es un excelente mago también. No, aparte de mago, malabarista. Vieras las vueltas que me da con la pensión. Y mago, sí. Porque me dijo que me iba a sacar el conejo, pero me metí una rataza de este tamaño. Bien, conmigo ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Con ustedes, Yanel Cachay. Increíble lo que es Yanela con ella. Oye, de Gatán salió buenos. ¿Qué pasó, Raúl? No, perdón. Pero no se odian, ¿no? Con Yanet, porque a mí me han dicho que tú y Yanet. Del odio al amor hay un paso para mí que ya lo dieron, señores. Esto es increíble. La comedia sigue creciendo, así que acá están todas las redes de Yanet para que sigas viendo su trabajo y apoyes todo el talento peruano, talento pujante, Avero. Talento Avero.